¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo episodio de La Otra Cara del Finde. Como ya sabéis, penúltima jornada de la Liga Santander y el Sporting de Gijón ya descendió. Somos equipo de segunda. Si queréis saber mi opinión acerca del tema, porque muchos os estoy viendo ya. Y ya os lo digo, tenéis un blog exclusivo hablando sobre el tema. Con lo cual, ir allí y echáis un vistazo. Otra cosa que os quiero decir es que el anterior episodio, yo no sé por qué, ¿vale? YouTube decidió que no os avisaba. Decía, yo no aviso a esta peña que se busque en la vida el Opi. Tú sigue haciendo vídeos que, oíste, va a verlos clavijo. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvo muy pocas reproducciones. En cuanto a likes, tuvo muchos en proporción a las reproducciones. Pero no llegó al objetivo, que son los 723. A ver si en este lo reventáis y pasamos hasta de los 1000. Pero bueno, 723 también, pero pasamos de los 1000, ¿eh? Y sin más dilación y sin más menudeo, vamos al tema salseante, que se viene cargado de risas esto. Van a ser muchas risas, tíos. Vamos a hablar de penaltis, chicos. Antes de nada, poneros en situación, ¿de acuerdo? Semifinal de la Champions League, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Hubo un penalti que tiró Griezmann. A principio no se notó, prácticamente yo no me di cuenta, simplemente pensé que lo tiró mal. Pero al golpear la pelota hizo un toque con un pie y al resbalar pegó con el segundo pie. De ahí que el balón se elevara y acabara en gol. Y el árbitro no pitó nada, simplemente dio gol. Pero este fin de semana, en la Premier League, a Toti Umaré pasó y esto, tíos, como podéis ver o como ya estáis viendo, de hecho, porque os lo pondré por aquí. A Toti Umaré directamente pitaron un penalti ahí a favor al Leicester, tal y cual, no sé qué. Tiró el penalti, pero hizo lo mismo, resbaló un poco, pegó con una pierna, con la segunda pierna tocó la pelota y el balón fue a gol. Pero el árbitro dijo, Kruk, tú al carré. La cuestión, que anuló el penalti, anuló el gol y dijo, el balón para el Manchester City y vamos a seguir jugando. Con lo cual, de ahí sacamos la conclusión de que el gol al Atlético de Madrid también tenía que haber sido anulado. Lo que pasa que en ese caso no lo vio el árbitro o no lo quiso ver. No sé, ¿qué opináis vosotros? Como siempre, abajo. De Inglaterra saltamos a Alemania. Vamos al partido Red Bull Leipzig contra Bayern Múnich. Un partido con 9 goles, pero lo salseante y lo guapo de verdad llega en el minuto 90 y va ganando el Red Bull 4-3 al Bayern. Evidentemente, ganó el Bayern 4-5 en 5 minutos, marcó 2 goles, que además fueron 2 auténticos mirlazos de la Virgen. El primero, una falta magistral de Alaba, desde muy lejos, pero es que suelta un pepinazo con pierna izquierda, chicos, que es que si paras al portero ya tienen que hacer, no sé, una estatua allí y decir, hey, Kruk, tienes el Red Bull gratis, para toda tu vida, ya que el equipo y el Red Bull, pues, Red Bull te da alas y esto no hay publicidad, ¿eh? Y el segundo gol, Toti Arjen Robben, que parecía que tenía 21 años, minuto 95, coge la pelota, mete unos gambeteos, pim, pam, pim, pam, y pa' dentro, papu. O sea, Robben, sinceramente, el Notas se pasa lesionado muchísimo tiempo, pero cuando no está lesionado, el rendimiento que da ya es de un top class, pero siempre, siempre es lo mismo, está lesionado, yo qué sé, pues un 20%, un 30%, un 40% de la temporada, pero el resto lo que juega, a fuego, a pinchu, le cabos. Vamos con una situación bastante atípica, no se suele ver, o al menos yo creo que nunca la vi. Y llegue un entrenador y diga a un jugador de su equipo que se deje de hacer la comedia y que se ponga a jugar. Al menos, lo que yo digo, yo nunca lo vi, si lo visteis vosotros, podéis decirlo. En esta ocasión, Haji vio que un jugador suyo había llevado un golpe o lo que fuera y dijo, esto no lleva nada, fueron allí los médicos, también los médicos que si con el bote de reflex, que si con no sé qué, tocando por aquí, duelta aquí, no, sí, vale, tal. Llegó para allá, cogió, dijo, tú a tomar por culo de aquí, médico, tira para el banquillo, tú fisioterapeuta, vete por ahí al carré y tú a jugar ahí y déjate de tocarte los cojones, que si no te mando al banquillo. Y a mí me parece hasta bien, ¿oíste? Me parece hasta bien, porque vale ya de comedia, chavales, tanta tontería, cuando os clave una patada en pecho como de John Xavi Alonso, entonces hablamos. Mientras tanto, a correr ahí, a correr. Ojito, chavales, que hoy os traigo algo también innovador, algo que seguramente no hayáis visto porque aún no se está utilizando. De hecho, la prueba fue este fin de semana en un partido internacional femenino sub-17, una final entre Noruega y Alemania femenino, y la movida son los penaltis ABBA, ABBA, unos penaltis nuevos, unos penaltis revolucionarios. Normalmente ya sabéis que los penaltis Y tira uno de cada equipo hasta que la diferencia de fallos y tal, pues dicen quién gana, ¿no? En esta ocasión lo que se hace Y empieza tirando uno de un equipo, luego tira dos veces el otro equipo, luego dos veces el otro equipo y van así dos, 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 ¿vale? Empieza tirando una y luego van repitiendo de dos en dos.
puede haber muerte súbita y todo igual, pero la movida ya que, bueno, pues yo como para, en teoría, equilibrar el handicap del que empieza tirando primero, que suele ser el que tiene un 33% o un 30% más de probabilidades de ganar por el tema de la presión, o no me digas por qué. La cuestión ya que lo probaron este fin de semana ahí con los chavalines, y la verdad ya que, pues, hubo su salseo. De hecho, un salseo muy interesante ahí. Estos vídeos, muchos de ellos los encontré en Footbee, ¿vale? Que los va subiendo la peña, o sea que si los buscáis por allí, pues seguramente los podéis ver enteros. Yo os pongo aquí un poco de micro spoiler, que tampoco lo puedo poner muy grande, porque si no, copyright y el opi al carreo, ¿viste? Strike y el canal, miau. Celebraciones de victorias, celebraciones de títulos, llamadlo como queráis, pero yo esto sí que tampoco en la vida lo vi. Este fin de semana el Benfica de Lisboa se proclamó campeón, si no me equivoco, por cuarta vez consecutiva de la Liga Portuguesa, ¿vale? Y una de las maneras así un poquitín atípicas de celebrarlo que tuvieron, pues fue que se le ocurrió a básicamente Eliseu, que todos lo conocéis porque tiene mucho ritmo en el FIFA, o al menos antes lo tenía, también jugó aquí en la Liga Española, en el Málaga y tal, y se le ocurrió meter un scooter en el vestuario y ponerse a hacer ceros, ¿vale? Una práctica un poquitín diferente, ¿no? Hay gente que se abraza, gente que brinda, que abre en chavales, meto un scooter y me marco unos ceros ahí, ¿vale? Y a respirar gasolina todos ahí en vestuario y rueda quemada. No sé qué opináis en comentarios. A mí la verdad es que me dejó bastante loco, ya que no atropelló a nadie, porque vete tú a saber. Y como última cosa, chavales, vamos a hablar de un payaso, pero un payaso o payaso, un payaso de verdad, un payaso genuino, un payaso que fue al estadio del Mainz 05, ¿de acuerdo? Se ve que era un aficionado que decidió ir disfrazado de payaso, pues porque sí, porque yo lo valgo y porque puedo hacerlo. Y la verdad que el Notas estaba bastante embajonado, pues porque el Mainz iba perdiendo, ¿vale? O sea, tú imagínate que llegues al estadio, te sientes y tienes a uno del lado de ti disfrazado de payaso. Ahí, bueno, tú, bueno, pues en carnaval todavía como que me cuadra, pero fuera de carnaval, pues no lo sé, papu. Bueno, la cuestión, que el Mainz 05 pues iba palmando, iba chupando ahí lona, no iban ganando, y al final remontaron, pues entonces el payaso pasó de ser un payaso triste a ser un payaso feliz. No sé si, bueno, yo en el Molinón veo muchos payasos cerca de donde yo me siento, pero no van disfrazados, simplemente lo demuestren constantemente. No sé vosotros cómo lo veis, si tenéis payasos cerca de vuestros sitios en el estadio, pues ya me lo podéis poner. Cracks de crux. Y hasta aquí la otra cara del fin de, chicos. Espero que os haya gustado, espero que la apoyéis, que dejéis un buen like y sobre todo que en comentarios me opinéis sobre las noticias estas que os dije. También si se me pasó alguna, pues que me la digáis y abajo que la debatáis entre todos. Y sobre todo eso, chicos, que os suscribáis, que apoyéis la serie y que si llega a 723 likes, que llegará porque sois unos cracks de crux. Y si pasa de los 1000 y si sois unos auténticos putos amos, pues la semana que viene, en principio, tendremos una nueva entrega. Espero, lo dicho, que lo apoyéis y ser buenos, chicos, ser buenos. Y no metáis motos en vestuarios, y no finjáis lesiones y eso, ¿vale? Despídese de lo, ¿eh? Nah, como que pasa de despedir. ¡Nos vemos! ¡Chao!